encontramos en la clínica Doctor Poemape, en esta campaña de salud gratuita que se viene realizando en el marco del octavo aniversario de la Corporación Vía de Arnedo. Gracias, muchas gracias Canal 46 por apoyarnos en transmitir este tipo de actividades. Efectivamente, el día de hoy estamos cumpliendo nuestro octavo aniversario. Un 26 de julio del año 2015 decidimos conjuntamente con el doctor Gary Poemape crear este proyecto Corporación de Salud Villa de Arnedo. Y el día de hoy pues cumplimos nuestro octavo aniversario y en agradecimiento al cariño, al aprecio, al acogimiento de la población, hemos decidido el día de hoy desarrollar una campaña de salud totalmente gratuita que la estamos llevando a cabo aquí en el local del restaurante Lobito, y en este momento estamos desarrollando la campaña médica con atención médica, podología, psicología, odontología, medicina física y rehabilitación. Hemos tenido también laboratorio y bueno, lo estamos haciendo dentro del marco del octavo aniversario. Lo que sí le decimos a la población de Canal 46, vamos a estar hasta la una de la tarde, ¿no?, con esta actividad en beneficio de la población. Y a partir de la una, pues ya tenemos una pequeña reunión con el personal, un pequeño compartir. El objetivo, básicamente, al cumplir 8 años aquí en la ciudad de Chancay y también la ciudad de Huaral, es simplemente agradecer. Agradecer, nos sentimos muy complacidos porque la población de Chancay pues nos haya acogido. Nosotros sabemos también que somos un legado, el legado que dejó el doctor Gary Poemape, y que en los cielos él está muy contento, muy orgulloso de lo que todo el equipo viene desarrollando en este momento. La Corporación de Salud Villa de Arnedo y en la clínica doctor Poemape tenemos pues las mejores vibras para que esto podamos ofrecer el mejor servicio a la población de Chancay. Justamente, como le decía de inicio, habíamos iniciado el día recordando que un día 26 de julio, justamente en estos momentos de fiestas patrias, nosotros decidimos dar inicio a un proyecto, y es un proyecto que el día de hoy cumple 8 años, y queremos que sean muchos años más. La campaña de salud está dirigida a toda la población, sin ningún tipo de distinción, y de todas las edades. Estamos promocionando porque si alguna de las personas que en este momento me ven tiene algún problema en la columna o de repente ha tenido algún golpe, de repente algún problema neurológico que le esté afectando, pues venga a visitarnos porque el doctor César Cuya Rodríguez, neurocirujano de la capital, está en este momento también trabajando en la clínica doctor Poemape. Este es un primer inicio. En realidad los anteriores años hemos hecho nuestros agasajos con sorteos, con algunos premios, pero esta vez hemos ido un poco más allá en agradecimiento. Esto lo hacemos en agradecimiento a la población, a ese cariño, ese aprecio que la población tiene. Mira que el doctor Poemape ha fallecido hace 3 años, pero hay mucha gente que lo recuerda, hay mucha gente que lo busca, algunos que a veces no saben que el doctor ya no está con nosotros aquí en la tierra, pero igual. Entonces, en base a ese agradecimiento es que nosotros vamos a continuar con este tipo de actividades. Mira, yo la verdad que estoy muy satisfecha y muy contenta que ustedes nos hayan apoyado en dar a conocer a la población que estamos a la vanguardia de la tecnología y estamos pues realizando cirugías laparoscópicas, ¿no?, con mínimamente invasivo. El paciente viene el día de hoy, se hospitaliza, se opera y mañana está siendo dado de alta. Es lo mejor que le podemos ofrecer en este momento a la población. Nosotros siempre vamos a estar a la vanguardia de la tecnología. En algún momento tal vez tengamos algún robot que nos pueda ayudar, y nosotros créanme que lo haremos en beneficio siempre de la población. Antiguamente, ustedes conocen, los que ya han sido operados, pues las cirugías eran lo más doloroso, los cortes, ¿no?, tremendos cortes. Ahora pues la tecnología ayuda muchísimo. Entonces, lo que ustedes han visto y lo que ustedes van a volver a ver son las cirugías laparoscópicas. Es decir, a través de unos pequeños orificios, el médico ingresa unas cámaras de video y opera solamente viendo la cámara de video y puede hacer operaciones de vesícula, retirando los cálculos, apendicectomía, hernias. También esto puede hacer algunas cirugías, como en el caso de las ginecológicas, para bloqueo tubárico, ¿no?, cuando la mujer ya no desea tener más niños, y entonces la recuperación es mucho más rápida, mucho más ágil. Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que la población de Chancay sepa que el legado del doctor Gary Poemape Francia está vivo y nosotros estamos comprometidos para que siga floreciendo día a día.
tenemos justamente por el cariño que tenemos a la población y porque queremos pues siempre ofrecer un mejor servicio. Eso es lo que nos motiva a estar siempre a la vanguardia. Y efectivamente lo que ustedes han visto es un equipo alemán, un equipo laparoscópico que nosotros le llamamos una torre laparoscópica totalmente nueva, 0 kilómetros, y que está pues al beneficio o para que la población pueda esto, requerirlo. Nosotros tenemos un staff de cirujanos para que puedan evaluar previamente la situación del paciente y pues se decida una cirugía laparoscópica, es lo mejor. Es la mejor decisión y es lo que yo siempre recomiendo, una cirugía laparoscópica porque hay menos dolor, una recuperación rapidísima y el problema se resuelve, que es lo más importante. Les agradezco, mis queridos amigos, como yo sé que hay mucha gente que le tiene mucho cariño a la Corporación de Salud Villa de Arnedo. Y sí, déjenme analizar, es una muy buena pregunta, hoy día lo hemos hecho con motivo del aniversario, pero dejemos ver, de repente por ahí, por alguna fiesta en especial, podamos también animarnos, como siempre, agradeciendo a la población de Chancay por ese cariño, por ese gesto que tiene con nosotros. Buena la pregunta, déjeme analizarlo y muy pronto a través de Canal 46 estaremos dando la primicia. Saludar. ¡Feliz octavo aniversario! Y estamos en el mes de la patria. Tengan esto para todos los televidentes, los radioescuchas, los seguidores, los amigos de Canal 46, pasen un bonito 28 de julio. Todos los peruanos en esta oportunidad tenemos para disfrutar en familia, para compartir, hagámoslo, disfrutemos, descansemos y pasemos un bonito 28 de julio. Muchos saludos, con mucha salud sobre todo, para todos los peruanos. ¡Feliz 28 de julio!